Si Éxodo 24 dice, como afirman los protestantes, no tendrás ninguna, y ninguna es ninguna, imagen de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra. ¿Por qué los protestantes tienen estas imágenes? ¿Saben por qué? Porque ellos van a decir, ah, es que esas imágenes no están prohibidas. Están prohibidas las imágenes de la Virgen María y de los santos. No, dice, todas las imágenes están prohibidas, según los protestantes. Tenga aquí, Luis, si no me lo guardo. Atención, invito a todos los protestantes que deben de ser idólatras, que no tengan imágenes de aquí abajo en la tierra, que todo el dinero que tengan lo metan en un bolso y se lo den a los pobres, se desprendan de ese dinero y dejen de ser idólatras. Hoy ha de saber el mundo entero que Dios estaba prohibiendo las imágenes de una sola cosa. Escuchemos, vamos a leer el 3, que los protestantes no leen, versículo 3, y vamos a leer el versículo 6, que los protestantes no leen. Ellos leen solamente el 4, pero no leen el 3 ni leen el 6. Escuchen, pero profundamente respiren, respiren, respiren profundo. Escuchen el versículo 3, 23. No tendrás otros dioses fuera de mí. A ver, pregunto por favor. ¿Qué está prohibiendo la Biblia? ¿Qué es lo que no tenemos, no podemos tener? Otros dioses. Si ustedes observan el versículo 3, observan el versículo 4, el 5 y el 6, si lo observan con la lupa, ustedes van a ver que Dios prohíbe tener imágenes de otros dioses. No prohíbe tener imágenes de la Virgen María, tampoco de los santos, y tampoco prohíbe las imágenes que hay en los billetes. Dios prohíbe tener imágenes de otros dioses. Repítalo de nuevo, pongan la lupa. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Ah, no podemos hacer imágenes de un Dios distinto al Dios del cielo. No podemos. De lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, debajo de la tierra. ¿Cómo comprobamos que se refiere a una imagen de un Dios? Versículo 6. Para que te den cuenta. El 5. 6. Pero me muestro favorable. El 5, entonces, está bien, Luis. No te postres ante esos dioses, ni les sirvas, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. ¿Por qué sabemos que está prohibiendo las imágenes de otro Dios? Porque Dios es un Dios celoso. Si miramos el 3, no tendrás otros dioses fuera de mí. Si miramos el 6, porque yo soy un Dios celoso, entonces las imágenes que está prohibiendo en el 4, no es la imagen de la Virgen, no es la imagen de los santos, no es la imagen de los billetes, es la imagen de otros dioses. Vamos a buscarlo en otro pasaje de la Escritura. En otro pasaje de la Escritura. Deuteronomio capítulo 7, versículo 25. Deuteronomio capítulo 7, versículo 25. Hay que destruir esas imágenes. Epa, pueblo querido, no solamente no hay que hacerlas, hay que destruirlas. Y entonces los protestantes agarran, destruyen la imagen de la Virgen, de los santos. Esa no, tonto.
la que dice la Biblia. ¿Cuál dice la Biblia? Deuteronomio 7:25. Ustedes quemarán las imágenes de sus dioses. Otra vez, por favor. Ustedes quemarán las imágenes de sus dioses. ¿Hay que quemar las imágenes? Sí. ¿Todas? No. ¿Las imágenes de qué? De los dioses. Porque Dios es un Dios celoso. Y usted no puede tener imágenes de otro Dios. Pero los protestantes no entienden las escrituras. Y dice, los católicos tienen imágenes. Pues que el mundo sepa que los evangélicos también tienen imágenes. Porque ven televisión. ¿Y qué sale en televisión? Imágenes. Porque tienen dinero. ¿Y qué hay en el dinero? Imágenes. Porque tienen retratos, fotografías. ¿Y qué es eso? Imágenes. Entonces vienen a decir, es que la Biblia prohíbe las imágenes de los católicos.